La reunión del viernes con el señor ministro y el señor intendente, eh, lo que se llegó a un acuerdo es hacer este, reparaciones, hubo un monto importante para reparaciones de pavimento de lo que en la actualidad está roto y el futuro. Es un programa de acá hasta fin de año. Además de eso, eh, se incorporó también otra partida más para lo que sería la reparación de las acometidas domiciliarias. ¿Por qué son tantas las roturas que se están dando en roca? Hay dos factores importantes: uno, la obsolescencia de la red, que tiene más de 70 años en muchos casos, utilización de asbestos, cemento, ya cumplió su vida útil, eh, y por el otro lado, eh, los tipos constructivos utilizados para vincular esas cañerías con los domicilios. También se utilizaba en general un material no aconsejable en la actualidad, porque es de una calidad baja, con lo cual las presiones y demás este, ejercen roturas permanentes, y eso es traumático porque en el paso del tiempo las cañerías quedaron, están diseñadas en, en las redes en la mitad de la calle. Luego se pavimenta, entonces algo que sería una reparación rápida se transforma en algo lento porque hay que romper el pavimento, hacer un pozo, etcétera, etcétera. ¿Han podido establecer cuántas roturas ha habido desde el principio de año y cuántas de esas roturas corresponden a caños o a conexiones domiciliarias? Sí, está, ya está, nosotros tenemos hecho todo el relevamiento y tenemos eh, para cometidas domiciliarias, Excede un poquito el 70% de todas las roturas y un veintitantos por ciento para la, el tema de cañerías. Estamos trabajando de hace más de dos meses, con un, estamos controlando las presiones. Tenemos un sistema muy desfavorable, muy desfavorable. Lamentablemente la ciudad creció en forma longitudinal. La planta nuestra, este, como vos veis acá en el plano, está localizada en, justamente en un extremo, un extremo respecto a cómo yo este, distribuyo el fluido, y que tiene más de 7 kilómetros de longitud. Eso hace que nosotros tengamos que incorporar a la red el agua con presión para poder llegar. Eh, esa es una de las, de las variantes que más influye sobre este, las roturas. A tal efecto estamos haciendo todo un diagrama para ver de sectorizar todo lo que más podamos, las redes, eh, estamos controlando las presiones, hemos incorporado, inclusive el sábado mismo tuvimos un corte programado y pusimos la primera válvula de aire, que eso nos va a ayudar para descomprimir la red y tenemos en, en camino 10 válvulas más que las vamos a distribuir en distintos lugares de la ciudad. Y con eso, más un manejo totalmente personalizado de la planta de bombeo, eh, a tal punto que está programado hora por hora, cómo se debe bombear, este, para eh, mitigar eh, los golpes de ariete y otras características técnicas que, que produce el bombeo. Todo eso junto, esperamos que bueno, eh, todo lo más rápido posible y nos vaya entregando resultados que minimicen estas roturas.